Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro sobre Juan de la Cabada y Camaradas. Tenemos la ocasión de hablar de un personaje importante en la historia del comunismo en México y el placer de escuchar a dos historiadores que han dedicado su tiempo, sus esfuerzos a estudiar esa historia del comunismo en México. Nos acompañan en la mesa el maestro Daniel Luna, que representa a la casa. Él trabaja aquí en el instituto, y el doctor Sebastián Rivera Mir, que trabaja en el Colegio Mexiquense. De hecho, el doctor Sebastián Rivera Mir coordina el seminario Usos de lo Impreso en América Latina. Es un seminario interinstitucional donde colaboran la UAM Coajimalpa, el Colegio Mexiquense y el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. No haré más énfasis en los currículums de ambos. Ustedes los van a escuchar, son bastante elocuentes, les gusta mucho lo que hacen y eso se va a notar. Entonces, lo que proponemos es una dinámica de diálogo, se van a alternar en sus intervenciones, y le voy a dar la palabra primero a Daniel, porque nos va a contar, nos va a explicar por qué Juan de la Cabada, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este personaje y cómo podemos empezar a aproximarnos a él? ¿Qué tal? Buenas tardes. La efeméride, bueno, la fecha que nos reúne hoy es el nacimiento de Juan de la Cabada. Juan de la Cabada es de Campeche. Para Campeche es una persona muy especial. Para el resto del país también, para los miembros de su generación también. Fue un escritor muy querido. De hecho, en todos los testimonios que uno lee sobre él, lo primero que dicen es que Juan de la Cabada era un gran hombre, un buen hombre, ¿no? Era una excelente escucha, era alguien con el que se podía platicar. También esa es una de las cuestiones que subrayan mucho, ¿no? Era un gran conversador, siempre tenía una historia para contarla, para transmitirla. Era un campechano universal, también le decían la anécdota andante. Y es un personaje que ganó todas las batallas culturales en las que participó. Juan de la Cabada Vera, o su nombre completo, Juan Lucio Moisés de la Cabada Vera, es célebre por sus relatos. Lo que nosotros conocemos de él son sus cuentos, sus libros editados por el Fondo de Cultura. También lo conocemos como guionista de cine. Pero Juan de la Cabada fue un militante constante del Partido Comunista durante la década de los 30, y junto con Siqueiros fue uno de los pocos intelectuales mexicanos que combatieron en la Guerra Civil Española. Sin embargo, Juan de la Cabada es más reconocido como constructor de la identidad campechana. En particular, su obra Incidentes Melódicos del Mundo Irracional, aquí la está mostrando Kenia Bello, fue publicada por la editorial La Estampa Mexicana en 44 y está bellamente ilustrada por grabados de Leopoldo Méndez. Con este libro simplemente Juan de la Cabada debería ser reconocido como antropólogo musical, folclorista o poeta surrealista. El mundo irracional alude al hecho de que los personajes son animales, hablantes de maya, habitantes de un pueblo indígena, donde acontecen episodios maravillosos propios de la cosmogonía maya. Se trata de un cuento reelaborado por Juan de la Cabada a partir de relatos orales que él fue rescatando en sus viajes por las selvas de Quintana Roo y Campeche. Está escrita a manera de fábula, ¿no? Pero Juan de la Cabada rescata la tradición oral maya para evidenciar al lector urbano el valor per se de las comunidades indígenas y de sus tradiciones, además de proporcionar a los infantes campechanos y mexicanos una historia hermosa, sarcástica y comprometida. De hecho, podemos escuchar el audio de los primeros 5 minutos, porque este relato fue grabado por la universidad y editado en su colección Voz Viva de México, en estos acetatos, ¿no? en los 70. Vamos a escuchar un breve momento, unos 5 minutos.
Un momento. Ah, tenemos un problema técnico. Ahí ya, ¿no? Pero, a ver. ¿Sí? Pues ni modo, a ver. Ahí, ahí, mira, ahí te tienes que salir, sí. Ahí. Sí, dale clic y luego finalizar la presentación. Y ahorita la volvemos a empezar. Eso. ¿Y es cuál? No, sí. El, ahí, mira, sí. Eso, mira. ¿No? ¿No? No coopera la tecnología. Caramba. Pues ni modo. ¿Se podrá? Ahí. Es el volumen. Ahora sí. Incidentes melódicos del mundo irracional. Mateo Ayuncu, Quintali Palés, Tumenín. Cayumil, tiñumil quintali. Mateo ayuncu quintali palés. Tumení, cayumil, tiñumil quintali. Ya lanché, ya la naval. Ya lanché, ya la naval. Estacay, chaculenucume, cangulenucal. Mateo ayuncu quintali palés. Yo alimpash, yo alinchulieta, yo la yanquilimpocho. Ya ultipales. No, por gracia de Dios, vengo. Muchachos, a cantar debajo de estos árboles, debajo del ciruelo, sino por la del diablo, padre de mis padres, señor de la alegría. Estacay, cinta de rojo reflejo de pluma en el cuello amarillo, solo vengo por tañer mi flauta de carrizo al redoble del tuncul y del carapacho de tortuga. ¡Griten conmigo! ¡Qué fábula! ¡Fábula! ¡Fablar! Fábula. Bueno, pues Juan de la Cabada nació en el puerto de Campeche el 4 de septiembre de 1899, en específico en la calle 10, esquina con la calle 57 del Centro Histórico, donde hay una placa que rememora dicho acontecimiento. Actualmente la Casa del Escritor es una tienda donde se vende ropa, de playa, tienda de recuerdos. En Campeche también existen escuelas y una escultura impresionante del escritor, fuera del Teatro Juan de la Cabada. También hay, está el Teatro Juan de la Cabada, donde se realizan eventos culturales propios de Campeche. Se realizan diversas actividades culturales. De hecho, uno de los programas realizados en este teatro y que más ha trascendido se llama Todos los domingos son de Juan, que es un programa que busca llevar entretenimiento, danza, cuentacuentos a los niños, a los infantes de Campeche. Podemos observar que Juan de la Cabada sigue peleando batallas culturales aún después de haber fallecido. Y es que no es poca cosa lo que Juan de la Cabada hizo por Campeche. Incidentes melódicos del mundo irracional de 1944, su segunda obra publicada. Se han hecho numerosos elogios sobre la obra, gracias a que es un ingenioso juego de palabras. Además, la historia habla del triunfo del pueblo maya sobre el zopilote explotador, ¿no? Es una historia que se recomienda para los infantes campechanos, ¿no? A pesar de que solamente cuenta con 3 ediciones, ¿no? y las ediciones son muy raras. Y lo interesante también de este libro es que valora las tradiciones y los relatos orales indígenas, cuando lo común era el desprecio desde la clase media urbana y alta de Yucatán.
Recordemos, por ejemplo, que en la península de Yucatán dominaban este grupo de caciques llamado la Casta Divina, ¿no? Hay una película muy buena de 1977 de Julián Pastor, en la que actúan López Tarso y Tina Romero, esta mujer que también escribió, bueno, que también actúa en la película Alucarda de López Moctezuma, una película recomendable, una película que es muy recomendable y además que ha ganado todo tipo de premios internacionales y que es una película de culto. Bueno, volviendo a Juan de la Cabada y a Incidentes Melódicos, este libro es muy especial porque nos ayuda a comprender el mundo de los indígenas mexicanos, en especial el de los mayas de Campeche. De ahí que desde 1977, con ACULTA y ahora la Secretaría de Cultura a través del INBA y del Instituto de Cultura del Campeche, otorguen el Premio Infantil Juan de la Cabada. Bueno, Juan de la Cabada creció al interior de una familia conservadora y muy católica. Sus primeros estudios los hizo en la Escuela del Sagrado Corazón. Su padre y su familia eran dueños de haciendas y también se dedicaban al comercio, a la exportación e importación de mercancías, como toda familia campechana de abolengo. Juan de la Cabada se tiene que trasladar a Mérida para estudiar, porque en Campeche no había tantas escuelas, ¿no? Se desarrolla en un ambiente relajado, sencillo, con estrecho contacto con la naturaleza y el mar, ¿no? Él refiere que su casa estaba llena de lecturas. Al llegar la violencia revolucionaria a Mérida, los hacendados, estos que les digo de la Casta Divina, trataron de combatir el empuje revolucionario, cosa que no lograron. Pero la familia de Juan de la Cabada, un poco preocupada por estas cuestiones de la violencia revolucionaria, lo traen de regreso a Campeche y lo ponen a administrar los negocios familiares. Y desde aquí va a salir mucho la personalidad de Juan de la Cabada. Juan de la Cabada se aburría horrores en Campeche con su familia tradicional, mocha, católica, y entonces pues él por su persona es muy propenso a la bohemia desde pequeño. Él quiere conocer mundo, quiere ser un trotamundos. Entonces su familia ve la forma de que pues conozca el mundo, ¿no? Y ellos, es muy común que las familias de abolengo de Campeche tengan relaciones o tengan parientes en Cuba, lo mandan a La Habana a que trabaje también en los negocios familiares, ¿no? Conoce Camagüey, va a Camagüey y en Camagüey trabaja en una tienda que se llama La Gran Señora. Es una tienda de ropa y múltiples enseres que aún existe. Y lo curioso de aquí es que Juan de la Cabada pudo conocer la explotación a la que estaban sujetos los trabajadores en Cuba. Eran una explotación muy parecida a la del siglo XIX, en la que los aprendices aún vivían en las casas de los patrones, estaban obligados a trabajar de sol a sol, eran parte de la familia, pero empleados, ¿no? De La Habana, Juan de la Cabada se va a trasladar a Tampico para vivir el auge petrolero de la ciudad. Él sufre mucho en Tampico porque no estaba acostumbrado al trabajo obrero, proletario. Tiene que conseguir unos empleos como administrador, incluso como productor de espectáculos y tenedor de libros. De Tampico va a pasar a Veracruz, a Jalapa, donde también va a trabajar como cobrador y va a conocer, ¿no?, en sus memorias, estas publicadas por Conaculta, el Memorial del Aventurero. Él narra cómo tiene que hacer múltiples viajes por Coatepec, por Jico, por Teocelo, ¿no?, puros lugares hermosos. Y de hecho en Veracruz se va a encontrar con su hermano, que viene en camino a la Ciudad de México para estudiar medicina. Entonces ahí, ¿no?, a través de su hermano entra en contacto con agrupaciones estudiantiles, y ahí en 1926 es donde va a conocer al líder comunista Julio Antonio Mella, cubano, ¿no? Él, obviamente por razones, por sus propias circunstancias, Juan de la Cabada y Mella se van a hacer amigos, van a platicar de sus recuerdos, supongo, ¿no? Juan de la Cabada le va a contar de lo que vivió en la Cuba de Machado. Bueno, pues después de tener una breve estancia en la Ciudad de México,
va a regresar a Campeche, y en Campeche le van a publicar su primer cuento o su primer ensayo en un periódico local. De ahí se va a regresar a México, y en esta época va a iniciar su militancia política en el Partido Comunista. Va a empezar a publicar cuentos en el periódico del partido, y en su calidad de escritor participó en los diferentes frentes culturales del Partido Comunista, como la Liga Intelectual Proletaria, la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesina, y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de la que llegó a ser presidente. Sobre eso vamos a hablar más adelante con mayor profundidad. En abril de 1935, Juan de la Cabada viajó a Nueva York, junto con Luis Arenal, para representar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en el primer Congreso de Escritores Americanos, al que también asistieron Miguel Rubio y José Mancisidor. En esta época se gana la vida corrigiendo pruebas en la imprenta del historiador, editor y antiguo militante comunista Luis Vargas Rea. En octubre de 37 va a viajar a España para participar en el Congreso Mundial de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid y Valencia, donde también van a participar varios artistas mexicanos como Silvestre Revueltas, Octavio Paz, José Mancisidor, también están por ahí Elena Garro y David Alfaro Siqueiros. Al terminar el Congreso, que del que también vamos a hablar un poco más adelante, Juan de la Cabada y Siqueiros se quedan en España para combatir en el bando republicano de la Guerra Civil. Juan de la Cabada forma parte del séptimo cuerpo del Ejército Popular hasta principios del 39. Con la derrota del Ejército Republicano, Juan de la Cabada se traslada a España, pero también participa en la sección española del Socorro Rojo. Trabaja clandestinamente en la frontera francesa, colaborando con la resistencia antifranquista y ayudando a los refugiados republicanos a huir. Desde la capital francesa regresa a México, en el viaje organizado por la Junta de Cultura Española, donde también vienen numerosos escritores. De vuelta en México, Juan de la Cabada se va a sumar a la Organización Comunista de Excombatientes Mexicanos Francisco Javier Mina, encabezada por Siqueiros. De 1940 a 1943 reside en Quintana Roo, viviendo en poblaciones como El Carmen, Cozumel y Tulum, lo que le va a permitir convivir con los indígenas mexicanos y conocer su situación social. Desde Yucatán, en estos años va a colaborar con México en la Cultura, suplemento del diario El Nacional, en el diario El Popular de Lombardo Toledano y en las revistas Cuadernos Americanos, El Hijo Pródigo y Tierra Nueva. En 1940 se va a publicar su primera compilación de cuentos bajo el título Paseo de Mentiras. En 1944 el libro este que les he comentado, Incidentes Melódicos del Mundo Irracional, con grabados de Leopoldo Méndez. En 1945, es bien interesante su vida, porque su vida siempre va a estar determinada por sus amigos, ¿no? En estos momentos, en 43, 44, Juan de la Cabada ya no es tanto un militante del Partido Comunista, porque además está cuestionando los lineamientos de la dirigencia del Partido Comunista, que acaban de hacer dos terribles purgas en 1940 y 1943, en donde expulsaron a los elementos más inteligentes del Partido Comunista, a los escritores. A Juan de la Cabada no lo expulsan porque está en este viaje que les comento entre Campeche y Quintana Roo, pero él sí deja de militar en solidaridad con sus amigos, sobre todo con José Revueltas. Entonces, en 1945 se va a encontrar a José Gorostiza, quien lo invita a trabajar en el consulado de Nueva York, en el consulado mexicano de Nueva York. Y esto también es bien interesante de la personalidad de Juan de la Cabada, porque Juan de la Cabada, en donde quiera que estuviera, siempre se encontraba con personas de izquierda. Entonces, en Nueva York va a colaborar con la prensa de izquierda estadounidense, con los diarios Liberación y el Diario de Nueva York. Liberación es un diario de puertorriqueños que están haciendo trabajos por la independencia de Puerto Rico. Y bueno, en tiempos de Miguel Alemán va a tener muchos problemas con el consulado y va a tener que abandonarlo y buscarse otros trabajos. Los encuentra dando clases en el Middlebury College de Vermont
y además empezó a trabajar para la ONU en el Diario de las Naciones Unidas también, invitado por un amigo español, un poeta español que conoció durante la Guerra Civil, ¿no? Le tocó el turno de retribuir a Juan de la Cabada con un empleo en la ONU, ¿no? En 1950 se establece en la Ciudad de México y empieza a trabajar como guionista de cine y radio. Entre sus guiones más conocidos o más célebres se encuentra el de la película de Luis Buñuel, Subida al Cielo, ¿no?, escrita en colaboración con José Revueltas y Pepe Alcoriza, La Ilusión Viaja en Tranvía, ¿no?, una excelente película, también muy divertida. Luego uno se puede dar cuenta de que ahí está la mano de Juan de la Cabada, basada en una narración de Mauricio de la Serna, la adaptación fílmica de Canasta de Cuentos Mexicanos, Las señoritas Vivanco, este guión fue escrito en colaboración con Elena Garro, ¿no? Elena Garro, también una escritora muy, muy conocida, también vamos a hablar un poco de ella, ¿no?, más adelante. Durante la filmación de Subida al Cielo, en 1951, conoció a la actriz afrocubana Esther Martínez Peñate, con quien se casó a los 52 años, su primera esposa, a pesar de que había tenido múltiples compañeras como Benita Galeana, Leonora Carrington, en fin. Al casarse con Esther Martínez, adoptó a sus hijos, a Julia y a Pablo Marichal. Y Julia Marichal, esta actriz muy famosa, que salía en telenovelas y cosas así, pero también ella, ahí se ve incluso la impronta de Juan de la Cabada. Julia Marichal era una activista política muy, muy, muy importante, e incluso participó en el movimiento por la paz con justicia y dignidad del movimiento de Javier Sicilia. En 1958 se filma su guión de crítica social, El Brazo Fuerte, ¿no? Se filmó la película, que está basada en el guión, El Brazo Fuerte, que es una película muy interesante, muy, muy interesante, que la censura no permitió exhibir sino 16 años después y en clubs como privados, ¿no?, en grupos particulares. Va a participar en huelgas de hambre, invitado por José Revueltas, exigiendo la libertad de los presos políticos. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, de 64 a 68, ¿no? Incluso él dice que participó o que fue a Atoyac a dar pláticas, ¿no?, justo en los momentos previos de los problemas con Lucio Cabañas y las matanzas de Atoyac. En 1970, Juan de la Cabada vuelve a las andadas y edita La Guaranducha, ¿no?, del que más, un libro muy interesante también, en donde hace un rescate de las tradiciones musicales y del carnaval de Campeche, en el que más adelante hablaremos un poco más. En estos años, en los últimos años de los 70, es cuando se acrecenta su fama como escritor y se empiezan a editar compilaciones de libros, ¿no?, ediciones de cultura popular, la editorial de Los Comunistas le va a publicar una antología de cuentos, después el Fondo de Cultura mismo le va a publicar también algunos sus tomos, ¿no?, los 5 tomos que todos conocemos. Va a participar en otras películas como el guión cinematográfico de Las Fuerzas Vivas, también una película muy divertida. En 1979 es candidato a diputado federal por el Partido Comunista por Ciudad del Carmen. Ese mismo año la Universidad Autónoma de Sinaloa le otorga el doctorado honoris causa y además se empiezan a publicar sus obras completas por la Universidad de Sinaloa. Juan de la Cabada está presente en todas las antologías de cuentos importantes en México, como la de María del Carmen Millán o la de Carlos Monsiváis. Incluso, ¿no?, una compilación de sus cuentos, María la Voz, va a ser editada en el número 21 de la colección Lecturas Mexicanas, uno de los esfuerzos editoriales más significativos del Estado mexicano. Tanto la Universidad de Sinaloa, como la Universidad de Veracruz, como el Instituto de Cultura de Campeche han seguido editando sus libros, con textos rescatados, correspondencia amorosa e incluso novelas. No teníamos como este dato de Juan de la Cabada como novelista, pero entre sus manuscritos que se encontraron después de muertos, se encontraron estas novelas, Damos Fe y el libro testimonial Estancias a las Sombras, que son como unas rarezas bibliográficas muy difíciles de conseguir porque la Universidad de Sinaloa no tiene como muy buena distribución ni el Instituto de Cultura de Campeche. Juan de la Cabada va a morir de bronconeumonía en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1986. Bueno, pues con ese panorama que nos dio Daniel, es obvio que la vida de Juan de la Cabada fue larga
Y como para ir afinando el lente, para ir detallando más quién fue este personaje, habría que detenernos en momentos clave. Su vida se entrelaza con el siglo XX, ¿no? O sea, ahí le tocó vivir episodios, clave de ese siglo. Entonces, valdría la pena ir deteniéndonos en algunos momentos, ¿no? Y precisamente a propósito de eso, le voy a dar la palabra a Sebastián, quien nos va a hablar sobre los vínculos de Juan con el movimiento antiimperialista latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Kenia, por la palabra y muchas gracias, Daniel, por invitarme. Al principio, cuando Daniel me invitó, yo dije, no, pues yo nunca he trabajado sobre Juan de la Cabada. No he hecho nada de él. No lo tenía consciente. Empecé a ver mis notas, mis trabajos y mis publicaciones. Y Juan de la Cabada es un personaje que aparece constantemente. O sea, nunca es el central, pero siempre está ahí. No sé, trabajo, por ejemplo, la militancia de izquierda y aparece como una figura. Trabajo el mundo de la edición y aparece como una figura. Incluso me sorprendió, dije, ahora estoy trabajando en intercambio académico y también aparece Juan de la Cabada. O sea, como que es un personaje ubicuo, está permanentemente con nosotros, pero como que me parece que no ha tenido el peso, la investigación suficiente de parte de los historiadores y de parte del reconocimiento también de parte de tal vez del Estado mexicano. Así que me felicito en ese sentido que se haga este tipo de actividad. Yo lo que iba a hablar primero tiene que ver con la vinculación de Juan de la Cabada con el mundo de la militancia latinoamericana. Él estuvo muy vinculado a Julio Antonio Mella, a los salvadoreños, a los venezolanos, a los chilenos que estuvieron aquí a fines de la década del 20 hasta principios del 30. Julio Antonio Mella quizás es el más conocido, pero era muy cercano a Tina Modotti, a Salvador de la Plaza, a Eduardo Machado, a Luis Víctor Cruz, que son prácticamente los próceres del comunismo a nivel continental. Y uno de los primeros elementos que quería destacar, antes que la Liga Antiimperialista de las Américas, era, yo creo que algo que a él le hubiese gustado mucho que empezáramos por ahí, que es su participación en El Bonete. El Bonete es una pequeña publicación que idea junto a Julio Antonio Mella, Salvador de la Plaza, Eduardo Machado, con figuras de Rivera y de Siqueiros, que se caracteriza por ser recalcitrantemente anticlerical. Entonces, se vende mucho, se vende así al por mayor. Tanto que es lo que les permite a este grupo sobrevivir por algún tiempo. Incluso se plantea que las publicaciones serias de la Liga Antiimperialista o incluso El Machete o se ven financiadas gracias a esta publicación irónica, satírica, Juan de la Cabadiana, no sé cómo si se podrá decir eso, respecto al mundo católico. Es un espacio bastante interesante y aquí en esta imagen podemos ver más o menos los ideales que inspiraban este bonete. Atrás está la Iglesia Católica respaldando todo este esquema de dominación y es lo que hacían, es la figura del revolucionario mexicano en contra de todos estos poderes, que es un discurso que está muy presente a fines de los años 20. Ese es el contexto en el que encontramos a este Juan de la Cabada en ese periodo, es, por ejemplo, este tipo de cosas aparecían pegadas en la ciudad. En 1928, esto era, originalmente se ve rojo, bien fuerte, con un negro también bien fuerte. Entonces, imagínense la Ciudad de México, una ciudad de pequeña, no es la que es hoy día, con todas las paredes tapizadas de este tipo de publicidad. Esta no es publicidad de los comunistas, sino que es publicidad
en contra del gobierno de, en ese momento, Plutarco Elías Calles, para asociarlo con el comunismo. Pero no solo los espacios de publicidad del cine, sino que también, por ejemplo, las fábricas. Esta es una pinta contra el gobierno cubano, contra el gobierno estadounidense que quiere invadir Cuba en algún momento. O este otro, que es un mitin de protesta en contra de Juan Vicente Gómez. De hecho, es interesante la figura de Juan Vicente Gómez porque Juan Vicente Gómez era el subdirector de El Bonete. En una broma de los directores, el subdirector, de los que armaban El Bonete, el subdirector le ponen Juan Vicente Gómez. Es una cosa aparte, el humor permanente de Juan de la Cabada en sus publicaciones, en lo que está haciendo. Ya lo contó Daniel en el libro que nos reseñó. Estos venezolanos se juntaban e incluso involucraban a un montón de gente en sus actividades. Aquí hay otros latinoamericanos que convivieron con Juan de la Cabada. Tienen algunos números. El número 2, por ejemplo, es un peruano que se llama Esteban Pavletich. El número 5 es más famoso, es Farabundo Martí. Y el número 1 quizás es el más famoso de la foto, supongo que lo reconocerán, con humita y traje, zapatos de charol, ¿no? Muy distinto a cómo se vestía realmente Juan de la Cabada. Es andino. Acá hay un acercamiento. La cosa es que este mundo de fines de los años 20 está en pleno movimiento y encuentra a Juan de la Cabada desarrollando un montón de actividades. Por ejemplo, Juan de la Cabada inventa el concepto de cenas corridas en este periodo. No sé si han escuchado lo que significa las cenas corridas, ¿no? Viene de comidas corridas, solo que como no tenía dinero para pagar la cena, lo que hacían era comer y correr. Ese era el concepto que inventó Juan de la Cabada, y lo inventó con un latinoamericano, con un venezolano en particular. Lo inventó con el conocido, que él lo llamaba el negro Juliak, que es Pedro Alberto Juliak, un estudiante que llega a México en 1920, invitado por Vasconcelos, y que no tiene y sobrevive estudiando y trabajando, pero no tienen prácticamente dónde vivir ambos. Entonces, además de hacer ese tipo de chanzas, digamos, a los restaurantes, también organizan la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino. Y esta asociación la utilizan para enseñar a leer y escribir a obreros y cargadores en La Merced. Además, recogen niños de la calle y buscan un lugar donde puedan estos niños dormir. Lo interesante es que junto a buscarles cobijo a los niños, Juan de la Cabada y el negro Juliak también se buscan un poco el cobijo para ellos. Aprovechan el espacio y también duermen ahí. Iba a decir algo de Benita Galeana, pero creo que... No, ese espacio de movilización, de actividad que había en la Ciudad de México... ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía falta. Era un espacio que comenzó a cerrarse a partir de 1929-30 con los cambios del gobierno, con la recomposición de las relaciones entre México y Estados Unidos. Figuras como esta ya comenzaron a ser bastante incómodas para el gobierno mexicano, que había se había de alguna manera reconciliado. Entonces empezaron a ser perseguidos, y uno de los primeros efectos de las persecuciones es la muerte de Julio Antonio Mella. Va a venir una vorágine represiva, y prácticamente todos los extranjeros van a salir del país.
incluyendo, no sé, la más conocida de ese momento es Tina Modotti, pero también muchos militantes comunistas se tienen que ir, algunos incluso van a las Islas María. Juan de la Cabada, por ejemplo, también es arrestado. Y lo interesante de este proceso de las Islas María es que el... ¡Ay, me saltó uno! Ahí está. Es que el principal director de las Islas María era el general Francisco J. Mújica, que... ¿Qué Mújica? No, J. Está organizando toda la cárcel y él finalmente no cree que el comunismo sea un delito, entonces da la libertad de acción a los comunistas que están dentro de la isla, de las islas. Incluso, por ejemplo, el encargado de la biblioteca de las Islas María es el antiguo militante director del Machete, Gómez Lorenzo, Rosendo Gómez Lorenzo. De tal manera que las Islas Marías se transforman para toda esta generación en una especie de universidad del comunismo. Se van a las islas y aprenden edición, se leen los clásicos que nunca se habían leído, que no conocían, porque no habían libros, porque no tenían acceso a libros, y se transforma estas islas en el espacio formativo de toda una generación de militantes que va a transformarse en algo muy prolífico a la vuelta de la esquina. Hasta aquí por ahora. Bien, pues habría que saber entonces cómo pasó Juan de la Cabada de la Ciudad de México, como escenario principal, vinculado a militantes latinoamericanos, a España y a involucrarse con la lucha antifascista. Entonces Daniel nos va a hablar un poquito sobre eso. Bueno, el periodo, el conocido como tercer periodo, 1928-1934, en la historia de la izquierda internacional hace referencia a la ruptura entre las alianzas de clase, ¿no? Una política que venía promoviendo la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética está desde los primeros años de los 20, desde los primeros años revolucionarios, los soviéticos están muy preocupados por expandir la revolución, por buscar apoyos diplomáticos, y cuando los apoyos diplomáticos se les cierran o son muy difíciles de conseguir, buscan apoyos en las bases sociales, entre el proletariado, entre los campesinos, ¿no? En la década de los 20 hay alianzas con los campesinos y con los obreros del tercer mundo, pero también están buscando construir alianzas con la clase media. Entonces, están tratando de difundir el comunismo entre las clases medias, pero en México pasa una cuestión muy particular, que estamos en los años del maximato. Entonces, estos dos años en donde desde la Unión Soviética les están diciendo a los diferentes partidos comunistas que encabecen una política de clase contra clase, una política de confrontación contra los estados burgueses que, según la idea soviética, estaban tratando de hacer una alianza en contra de ellos, en contra de la Unión Soviética, principalmente los países imperialistas. Y entonces México tenía que cambiar su gobierno, este gobierno, porque era considerado un gobierno pro-burgués, este gobierno. Recordemos que son los años del maximato, donde hay un discurso de revolucionario todavía, que se queda un poco en la oratoria, porque en la práctica lo que estamos viendo es la represión, ¿no? La represión de los cristeros, la represión de los vasconcelistas, la represión de los comunistas. Para el estado de la posrevolución, para el estado del maximato, no hay diferencias entre estos grupos. Estos grupos son igualmente peligrosos para ellos. De hecho, hay algunos momentos en los que Juan de la Cabada comparte celdas con Carlos Pellicer, el poeta de Tabasco, ¿no? Muy, 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 muy famoso y muy mentado en estos tiempos por haber sido el mentor político de nuestro actual presidente. Pero también
estos militantes están sufriendo la represión de parte del Estado del Maximato, del Estado callista, pero también están haciendo trabajo militante muy interesante, como promover, ¿no?, la cultura soviética. De hecho, la historiografía tradicional ha puesto el dedo o ha subrayado los elementos políticos de la izquierda soviética, pero también hay elementos culturales que son muy importantes. En este sentido, desde la Unión Soviética y pasando por España, llegaron muchas novelas, llegaron muchas películas, también obviamente por la embajada soviética antes de que se rompieran las relaciones diplomáticas. Recordemos que durante Obregón, durante la presencia de Obregón, se habían restablecido las relaciones diplomáticas con, o se habían establecido con la Rusia revolucionaria como una medida de presión contra Estados Unidos. Pero ya una vez formalizadas las relaciones entre México y Estados Unidos, Calles pudo prescindir de la Unión Soviética sin mayores problemas, porque según el entender de Calles, los comunistas le creaban más problemas con esta cuestión de participación política, con esta cuestión de politización de las masas, ¿no? El trabajo de los militantes era precisamente ese, politizar a las masas, construir militancia, ¿no?, tener más militantes y más militantes profesionales, ¿no? Recordemos que hay un discurso en torno al obrero, pero realmente los cuadros dirigentes del Partido Comunista provienen de las clases medias, y en este caso en particular ya no van a ser los líderes campesinos o los líderes obreros como habían sido en los periodos anteriores, en los periodos de Obregón o de Calles, sino en el Maximato los militantes sobre todo van a ser estudiantes y miembros de la clase media. En este caso es bien interesante hablar de algunos militantes, por ejemplo el propio Juan de la Cabada, es la transfiguración de lo positivo y lo negativo, ¿no? Los comunistas ya no consideran el Estado burgués, el Estado postrevolucionario como algo positivo y quieren cambiar estos valores por los valores soviéticos, ¿no?, los valores tanto políticos como culturales. Entonces, Juan de la Cabada ingresa al Partido Comunista en 1928, convencido por Julio Antonio Mella y Luis Vargas Rea, se convierte en militante comunista comprometido con la lucha de clase contra clase, pero en específico contra el Estado del Maximato. Participa en los mítines de la época, recordemos que en estos momentos los mítines son mítines relámpago, pueden ser afuera de las escuelas universitarias, pueden ser en mercados, pueden ser en las plazas del centro histórico, como en la Plaza del Estudiante. Hay múltiples luchas callejeras tanto con los bomberos como con la policía. En el Machete, por ejemplo, siempre hay una reseña de un mitin que fue disuelto por la policía. Hay también numerosas noticias en donde se consignan, ¿no?, los estudiantes muy indignados de que acaban de golpear a sus compañeros, que a Juan de la Cabada le dieron un cachazo, que a Catalina Peña le dieron una patada, que Benita Galeana otra vez está prisionera, ¿no?, que está en los separos de la policía. Juan de la Cabada estuvo varias veces a la sombra, conoció a los vasconcelistas, y de hecho dentro de la prisión los comunistas organizaron una especie de clase comunitaria que se llamó la Estación PCM, o la Estación Partido Comunista Mexicano, donde debatían y hablaban de comunismo. Juan de la Cabada se integra con otros escritores como Mario Gil, ¿no?, como Rosendo Gómez Lorenzo, pero también va a participar con Pablo Higgins y Siqueiros en el periódico Llamada, el órgano de la Liga Intelectual Proletaria, en la que también va a colaborar Consuelo Uranga. Estas publicaciones son, ¿cómo podríamos decirlas?, muy del momento. Pueden tener un número, pueden tener dos números, pueden tener tres números, ¿no? Generalmente tenían uno o dos, ¿no? Pero Juan de la Cabada se convirtió entonces en un propagandista, en un escritor de panfletos, de hojas volantes, ¿no?
como también lo eran muchos otros militantes como Evelio Vadillo. Evelio Vadillo, llamado, apodado El Tigre, también de Ciudad del Carmen, también de Campeche, ¿no? También de Campeche, y también estudiante de Derecho en la Universidad Nacional. De hecho, este es un personaje muy interesante, Evelio Vadillo. Imaginen que le apodan El Tigre, que hace referencia a su forma pues tan brava de encarar a la policía. También fue hecho preso múltiples veces, y como este hombre era estudiante de Derecho, iba a defender a sus compañeros presos. De hecho, esto es algo muy interesante de la época. Los propios militantes comunistas están acusando al Estado burgués, bueno, al Estado del Maximato, que ellos lo apodaban burgués, lo estaban acusando de violar su propia legitimidad revolucionaria, es decir, de violar sus propias leyes. Los comunistas se convirtieron en los defensores de la legalidad revolucionaria violada por el mismo Estado. Es algo pues muy reiterativo en la historia de la izquierda mexicana y de la historia de la izquierda comunista, que son los propios comunistas los que están defendiendo la Constitución, defendiendo las leyes del Estado, y el Estado es el que las está violando constantemente. En este caso, era muy común que las parejas o los padres de los comunistas encarcelados fueran a los periódicos a protestar por las detenciones arbitrarias, porque eran detenciones pues, completamente, pues, eso, arbitrarias, ¿no? Los tomaban en los mítines, en las protestas, y los encarcelaban. Sí, no había derechos humanos, los encarcelaban por protestar y por exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores. Entonces Evelio Vadillo es alguien también, es un personaje muy interesante que pisó las Islas Marías. Después de haber visitado las Islas Marías, gracias al Estado mexicano, Evelio Vadillo regresa y lo primero que hace es firmar un panfleto, bueno, escribir un panfleto y dárselo al partido, al Machete, al órgano de divulgación del Partido Comunista, para que lo imprima. Y en este panfleto, pues lo que él dice es que después de una estancia de 3 meses y medio en el penal de las Islas Marías, la Siberia de las víctimas de los nuevos zares de México, destinada para castigar a todos los militantes del movimiento obrero y campesino que actúan contra el régimen burgués imperialista, vuelvo a incorporarme a las filas con mayor entusiasmo y decisión, sin olvidar que aún quedan por rescatar 31 valientes compañeros que por defender su pan, el salario y la libertad, son obligados en aquel lugar a ejecutar trabajos forzados, expuestos a las inclemencias del medio y del clima, alimentados con arroz y frijol. Por tanto, solo me resta adherirme resueltamente a la campaña iniciada por el retorno de todos los presos que están en las Islas Marías y contra las deportaciones que lleva a cabo el gobierno burgués latifundista. Hagamos patente en los actos preparatorios y el propio 7 de noviembre nuestra indignación y protesta clasista. Evelio Vadillo. Entonces, ese es José Mancisidor, él es el otro escritor, es un escritor de Veracruz. Bueno, el caso con Evelio Vadillo, lo interesante de esto es que él se está quejando de la represión del Maximato y de la violencia política que existe en México, pero también es un excelente militante, tanto así que es recomendado por el propio Partido Comunista para ir a estudiar a Moscú en la escuela de cuadros por allá, ¿no? Y por ahí en Moscú se mete en un problema. Hay algunos información que dicen que escribió Viva Trotsky en el baño, hay otra información que dice que estaba platicando a favor de Trotsky con algunos españoles. El chiste es que le cayó la policía política soviética, no sé si era la GPU en ese momento, la NKVD. El chiste es que fue a dar con sus huesos a, no sé si a Siberia, pero sí al sistema penitenciario soviético. Fue el único mexicano, Evelio Vadillo cuenta con ese gran honor, entre comillas, ¿no?, que conoció tanto las Islas Marías como el Gulag soviético, ¿no? Y ahí en el Gulag soviético se la pasó 20 años, es una vida sumamente interesante. Por ahí está una biografía que escribió un compañero de Ciencias de la Comunicación, muy, muy, muy recomendable. Y entonces, ese es otro de los militantes, de los camaradas de Juan de la Cabada. Otra camarada es Benita Galeana, que escribió su autobiografía en 1940, ayudada, auxiliada por su compañero de entonces, Mario Gil,
En sus memorias, Juan de la Cabada recuerda, ¿no?, las hazañas de Benita Galeana. También es bien interesante, y también lo señala Benita Galeana en sus memorias, cuál era el trato recibido por las mujeres comunistas. Obviamente no era un trato equitativo, ni siquiera se podía comparar con el trato que recibían los hombres. Había mucha discriminación contra las mujeres, eran cuestiones políticas, ¿no? Dependía quién era tu compañero, dependía tu cargo, ¿no? Dependía si tu compañero tenía una posición de poder en el organigrama comunista, pues tal vez tú también te podías volver militante profesional. Bueno, también María del Refugio García Martínez, ¿no?, la famosa Cuca García, también fue una de las mujeres camaradas de Juan de la Cabada, y también fue una mujer que sufrió mucho la discriminación y la persecución política por sus ideas, ¿no? También ella fue una de las expulsadas en las purgas de los 40. Bueno, como parte de la cultura comunista o de la cultura soviética, era muy común que se organizaran congresos de dirigentes obreros, de dirigentes campesinos, o en los 30 se van a organizar congresos de escritores y artistas revolucionarios en contra del fascismo, ¿no? Era una política para buscarse apoyos o construirse apoyos entre la clase intelectual de los países, ahora los llamaríamos subalternos, antes se les decía colonialistas o semicoloniales. Bueno, durante la guerra en España se organizó el segundo congreso, primero el primer congreso de artistas y escritores contra el fascismo en París, que reunió a una cantidad inmensa de intelectuales de izquierda, ¿no?, de todos los colores y todos los sabores, de todos los intelectuales del momento estuvieron ahí, ¿no?, desde André Guidé, que todavía no era tan crítico del sistema soviético, hasta Bertolt Brecht, Aragón, pues, obviamente los intelectuales soviéticos, Ehrenburg, todo el mundo estuvo en el primer congreso. Y en el segundo congreso, que se realizó ya en Madrid, en Barcelona y en Valencia, fue una comitiva muy importante de escritores y artistas mexicanos. Fue Siqueiros de por sí estaba ya, el hermano de José Revueltas, Silvestre Revueltas, fue Octavio Paz, ¿no? Recordemos que en estos momentos Octavio Paz militaba en la UEPOC, en la Unión de Estudiantil Pro Obrero y Campesino, y de hecho estaban haciendo trabajo educativo en Yucatán con su amigo Octavio Novaro, también otro militante reclutado por Roberto Atwood, que era el dirigente de la Unión, de la UEPOC. Y entonces se conjugan estos hombres. Octavio Paz ya había escrito este famosísimo poema No pasarán, en el que casi solamente por ese poema lo invitaron al congreso, y el organigrama comunista se puso a trabajar, y entonces llevaron a José Mancisidor, era el jefe de la delegación, pero también estaba Juan de la Cabada. Y bueno, hay muchas referencias a este congreso, que fue muy importante porque se construyeron redes entre los escritores antifascistas. Miren, ahí están estos dos angelitos, David Alfaro Siqueiros y Juan B. Gómez, ambos combatientes. Esta es una foto de los hermanos Mayo, están en las calles de Madrid, son combatientes férreos, ¿no? son republicanos. Son combatientes mexicanos en el ejército republicano, y hay muchas anécdotas sobre su actuación en la guerra civil. De hecho, si uno se mete al internet y ve Siqueiros, Juan B. Gómez, van a salir algunos cargos que les han estado haciendo a través del internet historiadores o personas que se meten al internet y empiezan a ver cómo fueron las circunstancias bélicas en España. Bueno, pues también estos hombres, en sus memorias, ¿no?, de David Alfaro Siqueiros, el coronelazo, refiere que cuál era la situación bélica en España, y también confiesa algunos asesinatos de militantes del POUM. Recordemos que en España durante la guerra civil se da este enfrentamiento entre republicanos, poumistas y estalinistas, ¿no? Hay una película también buenísima, Tierra y Libertad, de Ken Loach, en donde está
tangible, se puede apreciar este conflicto entre las diferentes tendencias que existían en el bando republicano. Bueno, pues hay mucha polémica en torno a la participación de Juan B. Gómez y Siqueiros. Y bueno, para terminar, esta cuestión del segundo Congreso Internacional de Escritores y Artistas en contra del fascismo, pues ahí Juan de la Cabada, también con su personalidad de muy bonachona, construye muchas amistades y muchas alianzas con poetas y escritores que después le van a retribuir, porque cuando estos hombres de cultura españoles vengan a México, van a publicar a Juan de la Cabada, van a hablar bien de Juan de la Cabada, le van a dar trabajo a Juan de la Cabada, como el propio Luis Buñuel, que lo va a convertir en uno de sus guionistas favoritos. Pues yo diría, desde el presente, siendo mujer historiadora, que es muy importante en estas historias recuperar no solo a los camaradas de Juan de la Cabada, sino a las camaradas, y ojalá que tengamos un poquito de tiempo al final para regresar a estos temas de género dentro de la cultura de izquierda en la primera mitad del siglo XX. Como se ha esbozado, Juan de la Cabada participó en una serie de redes que nos remiten a una cultura internacionalista, ¿no? O sea, ese internacionalismo de la izquierda comunista. Y por eso Sebastián nos va a hablar ahora un poco de su relación con la LEAR y con artistas estadounidenses. Bueno, recuperando este ambiente que nos graficaba muy bien Daniel, de enfrentamiento, en 1934 se funda la LEAR, que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que viene ya de esta experiencia que tenían con la lucha intelectual proletaria, con varias organizaciones que se habían ido formando al calor de la represión anticomunista durante el Maximato, y deciden ponerle a su principal revista Frente a Frente, como una forma de plantear esta necesidad de oponerse radicalmente al Estado postrevolucionario mexicano. Es una revista que está marcada claramente con un tinte del tercer periodo, el capitalismo se va a acabar, este tercer periodo está muy asociado también a la crisis del 29, se va a acabar y va a ser superado, y por lo tanto hay que ir de frente contra el capitalismo porque va a caer. Ese es el sentimiento que tienen hacia 1934 cuando lanzan esta revista. De hecho, ahí está esta lucha, digamos, de los soviéticos frente a Hitler, ya instalada en este número 4 de la revista. Sin embargo, entre medio, hacia 1935, Lázaro Cárdenas va a asumir el poder. Había sido electo, ya estaba gobernando, llevaba un año de gobierno, pero hasta ese momento todavía las fuerzas callistas tenían mucha influencia sobre lo que hacía Cárdenas, y entonces, hacia el 35, Cárdenas retoma, expulsa a Calles, se toma el poder y empieza a establecer su propio programa. Y uno de los elementos fuertes que se hizo fue precisamente la modificación en los espacios educativos. Entonces, todos estos personajes que hasta ahora habíamos visto y mencionados, digamos, como que ha mencionado Daniel, pasan a ser parte del establishment, de alguna forma. De alguna forma, no, tampoco son parte de tan... Pero empiezan a tener, de alguna manera, el apoyo dentro de algunas estructuras particulares dentro del gobierno cardenista. No es así el caso de Benita Galeana, que de ser muy pobre se gana la lotería en 1935. Entonces se compra una casa y hay un archivo Benita Galeana porque se ganó la lotería. Esa suerte de militante comunista que todos quisieran. La cosa es que cambian las condiciones y Juan de la Cabada empieza a liderar una organización que, por ejemplo, en 1900, cuando se funda, tiene 10 participantes. Casi que los podemos
mencionar. Siqueiros, tú los dijiste casi todos. Uranga, Cruzel Uranga, O'Higgins, Leopoldo Méndez, son 10 personas en 1934. En 1936, la LEAR tiene 350 artistas y en 1937 llega a tener 600. El director, el presidente de la LEAR es precisamente Juan de la Cabada. Es una figura central en una organización que tiene una gran base de militancia. El Partido Comunista a principios de los 30 tenía 600 militantes, para que más o menos hagan la referencia. Hacia el 37 ya tiene varios miles, pero de todas maneras la LEAR es una organización que crece, que crece mucho. De hecho, se tienen que hacer varias secciones dentro de la organización para poder cobijar a los distintos artistas que se están especializando. Están los muralistas por un lado, están los grabadores por otro, están los escritores, y así empiezan a dividirse en secciones. Aquí tenemos el consejo editorial de el número del abril de 1936. El consejo editorial de la revista, por esas cosas de la democracia, iba cambiando regularmente, entonces no son siempre las mismas personas, aunque muchos se repiten, pero se va cambiando. Entonces yo quería traer a colación la presencia de artistas latinoamericanos en este frente a frente. No sé si los reconocen, pero tenemos a varios. Carlos Mérida, por ejemplo, es un artista pintor guatemalteco que llega a México con Vasconcelos. Pinta algunos murales bastante polémicos con base en una traducción que hace Gabriela Mistral de La Caperucita Roja. Entonces son censurados esos murales porque es bastante sangrienta la escena en la que el lobo se devora a la caperucita. Algo que no estaba muy acorde con Vasconcelos. Otro extranjero, por ejemplo, aquí, para que empecemos a hablar de mujeres, Clara Porcet, cubana, quizá una de las más importantes diseñadoras del periodo, que llega exiliada a México, va a tener ahí bastante que hacer en la historia mexicana, va a ser bastante importante, y en este momento está militando en el Partido Comunista y haciendo su quehacer de militancia. Uno de los personajes que a mí me parece más interesantes es el último, que en la revista ni siquiera tenía el nombre, se lo tuve que agregar yo, por eso está en paréntesis, que se llama Pedro Geoffroy Rivas. No sé si lo han escuchado alguna vez. Es un salvadoreño, militante también del Partido Comunista, que llega exiliado a México en 1931-32, se viene a estudiar Derecho, pero él es poeta. Entonces trata de escribir poesía y, como no se puede dedicar a la poesía, se dedica a la traducción. Si hay marxismo en México en los años 30, es gracias a las traducciones que hizo a dos personajes, pero este es uno, que hizo Pedro Geoffroy Rivas. Tradujo libros tan importantes como los manuscritos económicos sociales de Marx en 1938. Tradujo textos sobre el Estado y la Revolución, sobre religión y de Marx. O sea, hizo una labor de traducción bastante importante. Trabajaba de la mano de Juan de la Cabada. Una de las traducciones importantes que hizo para la historia de la literatura mexicana es esta. No sé si lo han visto. Hay muchísimas ediciones. Esta es la primera de ediciones Insignia, una editorial apócrifa, porque se roban el manuscrito y Pedro Geoffroy Rivas lo traduce porque quiere. Tienen un conflicto con Betraven y le dice Betraven que por qué te saltaste mis derechos como autor. Y le responde Pedro Geoffroy Rivas en esta traducción, le dice: un libro proletario es un libro proletario y no hay derechos que valgan, por eso necesita ser traducido. Ese era el espíritu que más o menos estaba
empapando, digamos, a estos personajes que están siendo parte de todos estos procesos. La LEAR empieza a crecer, por supuesto, y empieza a tener vínculos muy estrechos con los que están financiando todos estos procesos editoriales, que es el mundo del Partido Comunista estadounidense. Mucho dinero llega desde Estados Unidos para financiar todos estos procesos y le toca viajar regularmente a Juan de la Cabada hasta Nueva York a compartir con los personajes que están allá. Pero, por ejemplo, en el primer viaje... ¿Cinco minutos? En el primer viaje, Juan de la Cabada, el día sábado, se entera, va a viajar el día domingo, el día sábado se entera que hay que llevar pasaporte. O sea, no sabía que se usaba, el pasaporte. Se le olvida, pero lo solucionan, viaja con el nombre de otra persona. Así que no hay problema. Viaja con el pasaporte, cambian la foto de la persona y se va a Estados Unidos, se va a Nueva York. ¿Y se va a Nueva York por qué? Porque era el hombre más importante de la organización. Eso es como una cosa que hay que tener presente. Pero Juan de la Cabada construye una red. Yo iba a hablar originalmente con los artistas, pero me parece como que había un ejemplo que habla mucho mejor de Juan de la Cabada y que les voy a leer una carta que le escribe a uno de sus colaboradores en Nueva York. Le dice, nosotros, escribe Juan de la Cabada a nombre de la LEAR, pensamos estimular a los compañeros de Nueva York que cooperen con Frente a Frente y que corran listas de donativos de una sola vez. Todo esto deberás tú también hacerlo, poniéndote de acuerdo con todos para elaborar un trabajo conjunto. Nosotros pensamos estimular a los compañeros de Nueva York estableciendo premios, pinturas, retratos, grabados, hasta que estos premios para estos premios sería bueno que tú nos sugirieras qué apreciarían más los camaradas en Nueva York. También es necesario que te pongas de acuerdo con los escritores de allá y les pidas colaboración. No le hace que venga en inglés. Nosotros traducimos. Eso se lo escribe a Bernabé Barrios. No se lo escribe a ningún pintor, escritor importante en Nueva York. Se lo escribe a un inmigrante guanajuatense que trabajaba como vigilante en un edificio, en sus horas de ocio salía a distribuir Frente a Frente, pero tenía una cualidad muy importante, que no sabía leer ni escribir. Ese es Juan de la Cabada, un Juan de la Cabada que busca el compromiso de los proletarios, el compromiso de los trabajadores con los procesos políticos, culturales que está enfrentando. Entonces, cuando se encuentra con personajes como Browder, por ejemplo, que es el secretario general del Partido Comunista en Estados Unidos, no se encuentra, no tienen una forma de comunicarse, porque Juan de la Cabada está con los trabajadores, con los sectores proletarios. Y para concluir esta parte de la presentación y cerrar más o menos vinculándolo a lo del bonete, podemos ver aquí el espíritu nuevamente del anticlericalismo establecido desde un principio por Juan de la Cabada, que va a permear a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Este es uno de los grabados de esta liga. Bueno, ahora vuelvo. Ambos han destacado el vínculo de Juan de la Cabada con los proyectos editoriales, y es justamente porque este tipo de fuentes, desde hace algunos años, le han permitido a los historiadores reconstruir sociabilidades, formas de militancia. Y ahora la pregunta para Daniel sería, dado que Juan de la Cabada se asumía de una manera fundamental como escritor, ¿de qué manera usó la escritura como un arma política, ¿no? Muy buena pregunta. Y de hecho eso es algo que sobre lo que debemos reflexionar más, estos vínculos entre literatura y política.
Hablábamos hace un momento de la cultura soviética y cómo la cultura soviética enfatizaba en términos de cultura, es decir, no solamente politizaban a través de Marx, a través de Lenin o a través de lo que decía Stalin, obviamente era importante, pero el aparato soviético también politizaba a través de novelas proletarias, novelas del corte realista socialista, del realismo socialista. Recordemos que hasta hubo escritos en donde se establecía cómo debía ser una novela proletaria o cuáles eran las normas que debía seguir un escritor que apelara al realismo socialista. Entonces había una serie de normas y decían, bueno, esto sí, esto no, esto son desviaciones burguesas, esto sí son, ¿no? Los personajes son héroes del proletariado que están dispuestos a ofrendar sus vidas. Un poco lo que hacen los escritores de editoriales, integrales, de esta editorial de Jalapa, José Mancisidor es el director, en estas novelas La Sonada, La Ciudad Roja, que podrían ser más, consideradas como novelas militantes. Y sin embargo, la novela que a mi parecer es la más militante o la que cumple con todos estos requisitos es la primera novela de José Revueltas, El luto humano. Está escrita a manera de testimonio, relata su militancia como comunista, su aprehensión y su traslado a las Islas Marías. De verdad, una novela impresionante, a pesar de que sigue Revueltas los dictados del realismo socialista. Ahora, el problema con los hombres de letras es que a ellos les gusta seguir sus propios dictados. Revueltas va a dejar de lado estas cuestiones del realismo socialista y va a empezar a innovar en sus siguientes novelas, ¿no? Sobre todo en El luto humano y sobre todo en la otra novela también muy política, Los días terrenales, en donde hace toda una crítica al partido, ¿no? Los del partido lo censuran, lo critican, dicen que es una novela de tipo existencialista, que es un error burgués del compañero Revueltas, en fin, lo obligan incluso a retirar sus novelas de la circulación. Ahora, ¿qué pasa con Juan de la Cabada? Juan de la Cabada sin duda escribió cuentos militantes. Son los que corrieron menos suerte porque esos no fueron compilados en los 5 tomos que editó José Luis Martínez por ahí de los primeros años 80. Esos tuvieron que ser rescatados una vez que el archivo de Juan de la Cabada se abrió a un investigador también de comunista y él rescató una serie de cuentos que son los cuentos más militantes de Juan de la Cabada, los editó, imagínenlo ustedes, Ediciones Quinto Sol. Entonces ese texto es inconseguible. Tiene un ejemplar el Colegio de México y ahí podemos ver su compromiso con estos postulados del realismo socialista, ¿no? Los héroes o los villanos. Tiene un cuento muy, muy, muy interesante que se llama Camisa Dorada, ¿no? En donde hace un retrato de un participante o de un hombre que pertenece a este grupo fascista, ¿no? De los Camisas Doradas, dirigidos por Nicolás Rodríguez. Entonces, estos son sus cuentos más militantes, pero estos no se compilaron en sus cuentos completos, sino que estaban perdidos en revistas militantes o en periódicos del momento. Sin duda, ¿no? Juan de la Cabada conoció los lineamientos del realismo socialista, pero a él le gustaba contar historias bonitas, historias bellas. Miren, aquí hay una opinión. A Juan de la Cabada le importa contar y contar bien, divertir al lector, al tiempo que le crea conciencia de la realidad que le ha tocado vivir, siendo un escritor realista. Sus cuentos son pequeños tesoros que hay que descubrir y redescubrir constantemente. O sea, que a él le interesaba más hacer literatura y buena literatura, tener unos cuentos bien hechos, ¿no? Con un mensaje bien claro, pero también le interesa despertar la conciencia del lector. Entonces, va a recurrir a algunos elementos en donde va a valorar, como en Incidentes Melódicos, va a valorar estas tradiciones orales del pueblo, ¿no? Les está enseñando a la clase media, porque está escribiendo para la clase media urbana, le está señalando cosas que hay que valorar en las poblaciones indígenas o en los grupos populares, ¿no? Hay un cuento muy impactante que se llama La Llovizna,
en donde precisamente un hombre de la ciudad que pasa por una carretera se encuentra unos campesinos. Estos campesinos le piden un aventón al otro poblado porque ya es muy tarde, y entonces este chofer, con mucha desconfianza de los indígenas, lo sube, ¿no?, y viene cavilando, pensando si lo van a asesinar estos indígenas o no, y surge un diálogo entre el más viejo de estos hombres con el conductor. Y realmente lo que pasa es que el indígena viene muy preocupado, viene muy dolido porque acaba de enterrar a su hija, ¿no?, y este hombre está juzgándolo desde sus formas urbanas y mexicanas, ¿no?, de entender el mundo. Entonces, en ese cuento, que es muy breve, hay una sabiduría muy grande, ¿no? Este choque, este casi no entendernos entre los grupos que vivimos el mismo país, ¿no? Es algo muy trágico, pero también es algo que resume Juan de la Cabada en un cuento muy breve. Y así son los cuentos de Juan de la Cabada, son un despertar, ¿no? Nos hablan de cosas que no entendemos o que no habíamos visto. Y sin duda, si nos vamos al cine, es algo muy distinto, ¿no? En el cine es pura diversión. Tiene, por ejemplo, el guión de Las Fuerzas Vivas, que hizo con Luis Arcoriza, esta película de 1976, en verdad muy divertida, ¿no? Este es el nuevo cine mexicano. En esta película hay dos grupos que se están constantemente peleando el poder y cambian, ¿no?, cambian de lugar, ¿no? Una vez están en el poder, otra vez están en la cárcel, una vez están en el poder, otra vez están en la cárcel. Y es algo muy, muy, es una película muy recomendable, ampliamente recomendable. Hay una escena, por ejemplo, en la que todos están golpeándose y todos están luchando. Recordemos que es una parodia de la revolución, y el maestro, que es el intelectual del movimiento, en vez de estar participando en la revolución, está comiendo, ¿no? Y está comiendo como desesperado porque dice: no, es que los maestros siempre tenemos hambre. Seguramente quería decir Juan de la Cabada que también los escritores también siempre tenemos hambre, o tienen hambre, ¿no? Estaba hablando de sí mismo. Entonces, es algo en verdad muy interesante esta película, Las Fuerzas Vivas, y también igualmente El Brazo Fuerte, de 1958, de un director extranjero, Giovanni Corporal, igualmente censurado. Es una película censurada. Y aquí es algo bien interesante, que ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, pero también el Estado mexicano se la pasaba censurando a los artistas y a los escritores extranjeros que criticaban al país, ¿no? Recordemos que Los Hijos de Sánchez, este estudio antropológico de Oscar Lewis, le costó el trabajo a Arnaldo Orfila, y finalmente sacaron de la circulación del catálogo del Fondo de Cultura Económica este librazo, que realmente es una forma de entender a las generaciones pasadas. Yo en particular leí ese libro y entendí mucho a mi familia, ¿verdad? Es algo muy, muy impactante. Bueno, regresando a la relación que tenían con la literatura con José Revueltas, estos camaradas de letras, también es bien interesante porque después, cuando a José Revueltas se integra al movimiento del 68, Juan de la Cabada también estaba apoyando, no tanto como José Revueltas, que se fue a vivir de plano a la Facultad de Filosofía y Letras, pero Juan de la Cabada sí apoyaba moralmente la lucha de los estudiantes, e incluso firmó junto con otros escritores y artistas un manifiesto censurando las acciones del 2 de octubre. Cuando José Revueltas muere en abril de 1976, Juan de la Cabada fue uno de los asistentes a estos funerales que se le hizo a Revueltas en UNAM, y según el reportero que nos da la información del suceso del funeral de Revueltas, dice que Juan de la Cabada estaba bailoteando en el escenario junto al féretro de su gran amigo, tratando de imprimirle alegría al evento, que pidió un minuto de aplausos para José Revueltas para quitarle la solemnidad y la tristeza al acto. Y de hecho, en el entierro del novelista en el Panteón de Dolores, cuando lo estaban integrando al humus, gritó: misión cumplida, camarada. Y después entonó la Internacional, que todos los demás corearon. Entonces, este es Juan de la Cabada. Aunque
en estos años no está militando activamente en las filas de la izquierda, este sentimiento nunca lo perdió. Él siempre se consideró un hombre de izquierda, vivió con ese sentimiento, escribió sus guiones de cine, escribió sus cuentos con ese particular sentir, ¿no? Este libro, La Guarandúcha, por ejemplo, también es muy, muy interesante, ¿no? Tuve tiempo de revisarlo, pero le pedí a mi amigo Juan Manuel, que está por allá, que es músico, que también me lo tradujera, porque no sabía muy bien de qué iba el texto. Y es el rescate de una danza regional, pero también es una representación artística multidisciplinaria en donde se conjugan música, danza, poesía, arte dramático y oratoria. Es la recopilación de las canciones carnavalescas, pero como Juan de la Cabada no sabía escribir música, él se las fue cantando al director de la banda municipal de Campeche para que él las tradujera en partituras. Entonces, es bien interesante cómo Juan de la Cabada está preocupado por rescatar las tradiciones populares, las tradiciones, las canciones de la gente, de la gente común y corriente, de la gente del pueblo mexicano, ¿no? A diferencia, y esto es algo bien interesante, y esto es parte del sentimiento de izquierda, ¿no? Juan de la Cabada, como buen militante, valora las tradiciones de los grupos indígenas, de los sectores populares. Él mismo se siente parte del sector popular, ¿no? Y de hecho, eso es algo que también comparte con Diego Rivera, ¿no? A Diego Rivera alguna vez lo acusaron de traicionar al Partido Comunista, y él dijo, momento, yo nací en cuna de oro, yo fui burgués, así que a la primera clase que yo traicioné al afiliarme al Partido Comunista fue a la burguesía. Entonces, a mí no me digan que traicionó al Partido Comunista. También eso le pasó a Juan de la Cabada. Juan de la Cabada nació en una familia de hacendados, con comercios, con una cultura aristócrata, incluso podríamos decir que estaba vinculada a la casta divina. Y aún así, Juan de la Cabada opta por rescatar las tradiciones populares de Campeche, de Quintana Roo, de relatos indígenas, qué sé yo, la poesía maya. Entonces, este es Juan de la Cabada. Y me gustaría terminar, este es un boletín del CEMOS que salió un año después de la muerte de Juan de la Cabada, y entre los diferentes ensayos que están escritos aquí, me pareció muy bonito el que escribió José Emilio Pacheco, ¿no? Imagínenlo, José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, él admiraba mucho de niño a Juan de la Cabada porque estaba emparentado políticamente con Hermilio Abreu y Juan de la Cabada. Pues bueno, cito a José Emilio Pacheco. Juan es el narrador del cuento de la tribu, ese cuento que empezó antes de que llegáramos y continuará cuando ya no estemos. Ese cuento que nos permite vivir lo inmemorable, lo que no conocimos, y vislumbrar el porvenir que deseamos. Parte microscópica de esa tribu, heredero de sus buenas y malas tradiciones. Me gustaría terminar mi vida en un México muy distinto de este que ha sido nuestro, con las mismas palabras con que la empecé. Acercarme a Juan de la Cabada, decirle con la antigua inocencia y el viejo asombro, Juanito, por favor, cuéntame un cuento. Sebastián, ¿cómo podemos cerrar esta valoración sobre Juan de la Cabada antes de darle paso a preguntas de los asistentes? Bueno, yo quería decir dos palabras para que ya empecemos con la conversación. Y creo que es bueno, creo que Daniel ya lo decía un poco, pero en la LEAR en 1937-38 hay un debate con Luis Cardoza y Aragón, un debate muy grande que se difunde por varios medios de comunicación, y Luis Cardoza y Aragón, que es parte de la LEAR, de esta liga de escritores, le dice que cómo puede ser su concepción de arte cuando no hay artistas en la LEAR. No hay artistas, le dice. Claro, Cardoza y Aragón tenían un sentido de lo que significaba el arte bastante reducido, reduccionista. Entonces, Juan de la Cabada le responde, bueno, primero, si hay grandes artistas, está Diego Rivera, está Siqueiro, mucho más grandes que tú.
Pero además le dice, esa no es nuestra concepción de arte. Nuestra concepción de arte es un arte que puede llegar a las clases populares. Un arte que se hace desde abajo, no que se hace desde arriba. Creo que esa es una buena concepción que Juan de la Cabada aplica a toda su obra durante toda su vida. Y eso, como dice Daniel, lo podemos ver en sus obras, en sus guiones para el cine, y lo podemos ver en sus recuperaciones musicales, y lo podemos ver en general en su forma de concebir el relacionarse con los demás. Y eso me parece que es quizás lo más destacable y lo que hace necesario esta recuperación de Juan de la Cabada, una recuperación permanentemente. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos. Pues preguntan si pueden ahondar en la participación de Juan en el Congreso Antifascista. Daniel, ¿tienes? Bueno, el Congreso Antifascista, el segundo, ¿verdad? Madrid, Asturias. Es bien interesante porque hay dos tipos de relatos. El relato oficial comunista, en donde dice, no, pues el Congreso, las mesas, los intelectuales presentaron ponencias, fueron ampliamente aplaudidos. México llevó una exposición de arte, ¿no? Una exposición fotográfica de arte, ¿no? De Siqueiros, de supongo que de Diego, no, sobre todo de Siqueiros, y de los pintores comunistas como Pablo Higgins o de Javier Guerrero. El problema fue que las fotografías pues, son en blanco y negro y eran en pequeños formatos. Entonces, Elena Garro, qué bueno que hicieron esta pregunta, porque con esta pregunta podemos retomar a Elena Garro. Elena Garro escribió estas memorias, un libro que se llama Memorias de España, en donde ella era la esposa de Octavio Paz, era una mujer muy joven, muy bella. Eran una pareja muy joven, Octavio Paz y Elena Garro. Octavio Paz tenía 23 años, Elena Garro tenía 18, 19, acababan de casarse. El hecho es que Elena Garro después se va a divorciar de Octavio Paz, fluctúa entre la izquierda, la derecha y la locura. Eso no lo digo yo, lo dicen múltiples testimonios. Bueno, en sus libros de Memorias de España, Elena Garro hace toda una narración que no es oficial, pero en la que describe cómo se la pasaba Silvestre Revueltas completamente ebrio, que Juan de la Cabada lo tenía que cuidar, lo tenía que cargar. Imaginen el cuerpo de Silvestre Revueltas, que era un hombre pesado. Juan de la Cabada era un hombre alto, pero era muy delgado y tenía que cargar a Silvestre Revueltas. Ese tipo de cosas son las que hacía Juan de la Cabada. Juan de la Cabada no abandonaba a sus amigos. Ahora, lo que dice Elena Garro sobre la exposición de pintura, de fotografías de los murales mexicanos, es que no se veía nada, que era completamente un fracaso y que no se podían apreciar los colores de los murales, cómo se podían apreciar en blanco y negro, que esa exposición realmente fue un fracaso. Y un día en específico, Gamboa y Paz tenían que ir al Congreso y les dijeron, por favor, cuiden la exposición y pues hagan una visita guiada a las personas que vayan, bla, bla, bla. Y lo que hicieron Elena Garro y Juan de la Cabada fue cerrar la exposición porque decían que no servía para nada y se fueron a recorrer la ciudad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas historias oficiales de estos congresos soviéticos, porque tienen también una forma de contar la historia que a veces choca con otras versiones, en este caso con la de Elena Garro, que sin lugar a dudas también dijo muchas cosas de manera maliciosa, ¿no? Digamos, se había divorciado de Octavio Paz y sin lugar a dudas, como lo dejó bien claro en el 68, Elena Garro ya no comulgaba con las ideas de izquierda, ¿no? Para cuando ya era una persona madura. ¿Yo puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? A ver, los congresos son interesantes, pero cuando uno ve las fuentes, y por ejemplo en el caso de la LEAR, está constantemente escribiéndoles a los enviados, o sea, financian a alguien para que vaya a Nueva York o a algún lado, y rápidamente le mandan la carta, oye, ¿por qué no has mandado el informe? Oye, tenías que volver hace 2 semanas, oye, tenías que volver hace 3 semanas. Entonces los que se iban a Nueva York, pues la mayoría se dedicaba a hacer turismo. O sea, por eso es importante rescatar la figura de Juan de la Cabada, porque él iba a trabajar y se relacionaba con la gente y todo eso, mientras que los otros iban a autopromocionarse muchos,
a pasear y a autopromocionarse, tener estos vínculos de artista estilo, bueno, no voy a decir nombres porque... y mientras que lo interesante es que Juan de la Cabada, por ejemplo, yo tengo aquí una lista de un congreso, estuvo con Máximo Gorki, estuvo con Ludwig Renn, con Ana Segers, con Rafael Alberti, con Henri Barbusse, con Romain Rolland, con André Guidé, con Juan Marinello. Se relacionaba con los mejores escritores del planeta en ese momento, pero él seguía siendo tan responsable con su labor al frente de la LEAR que eso le pasaba por encima. Eso era una de las cosas que quería decir. Y creo que... Pues, tienes una pregunta. ¿Cuál fue la relación de Juan de la Cabada con los revolucionarios cubanos? Se juntaban en un restaurante que se llamaba Hong Kong. Pedían un arroz con huevo. Pedían el arroz y un huevo para cada uno de los comensales, que costaba un tostón. Esa era más o menos la relación que tenía Juan de la Cabada con los cubanos, con Julio Antonio Mella, pero con Alejandro Carrillo, con Teurbe Tolón, con todos los que podía relacionarse. Comían juntos, pero también después de esas comidas se dedicaban a planificar cosas y planificaban revistas como El Bonete, pero también planificaban revistas como El Libertador de la Liga Antiimperialista y planificaban acciones, mítines. La relación era bastante estrecha. Por ejemplo, Evelio Vadillo, es un nombre complicado, eso me confunde, lo conoce en Cuba, porque él está exiliado en Cuba estudiando Derecho, y él, Evelio, vuelve a México y estudia Derecho junto con los cubanos. Y entonces tienen una relación muy estrecha, son prácticamente los cuatro. También tienen que pensar que los revolucionarios cubanos, como Julio Antonio Mella, tienen 25, 26 años. Quieren conocer la ciudad, quieren que alguien se las muestre, no solo las facultades de humanidades, sino que además los bares, los cabarets, todo eso. Una de las cosas que destaca así Juan de la Cabada respecto a los cubanos es que la mayoría de sus encuentros terminaban haciendo chistes y tomando leche. Eso él lo destaca mucho, porque tienen estos revolucionarios cubanos, quizás a diferencia de otros, una ética respecto al alcohol que les impide emborracharse. Entonces, eso es siempre para él como una especie de le llama mucho la atención esta situación, este constante llamado a la ética revolucionaria, porque si se emborrachan al día siguiente no van a estar haciendo la revolución. Entonces, eso es una parte de la estrecha relación con los cubanos. Una última pregunta para Daniel. Si puedes hablar más sobre la casta divina y dónde hay bibliografía para profundizar. Pues bibliografía en las bibliotecas, ¿no? Un poco. No, pero... No, sí, estoy bromeando como Juan de la Cabada, pues. Joseph Gilbert es un buen... Joseph Gilbert. Bueno, podemos empezar con la película La Casta Divina de Julián Pastor, pero también pueden ustedes leer el Memorial del Aventurero de Juan de la Cabada, que es La Vida Contada a Gustavo Fierros, y ahí pueden ustedes leer en viva fuente, en la voz del autor, cuáles eran las particularidades de vida en el Yucatán, del Porfiriato, y de las primeras, la década revolucionaria. Obviamente también pueden ustedes leer sobre Salvador Alvarado, ¿no? Salvador Alvarado, que vino a revolucionar, fue el que trajo la revolución a Yucatán, el que llegó encomendado por Venustiano Carranza, ¿no? La Reconstrucción de México, los dos tomos, ahí Salvador Alvarado es el que narra
cómo fue el proceso revolucionario en Yucatán, ¿no? Incluso ese libro fue publicado por el Instituto Nacional, por el INERN, entonces lo tenemos aquí en la biblioteca. Y a partir de ahí, obviamente pueden ir profundizando más, no sé, las siguientes décadas, 20, 30, también pasaron cosas interesantes en la península de Yucatán. Recuerden la actuación revolucionaria de Felipe Carrillo Puerto, después va a ser fusilado por la rebelión de la Huertista, que también trata de imponer de nuevo el orden, el antiguo orden, el orden de la casta divina. Entonces, por ahí pueden entrarle, ¿no? Por Salvador Alvarado, por la rebelión de la Huertista. Y luego también, pues, hay algunos testimonios, también de primera mano, ¿no? Sobre las medidas revolucionarias durante el cardenismo. También es un periodo bien interesante en el que también se transformó las relaciones laborales en Yucatán, ¿no? También hay una película también muy interesante, ¿no? La de El Cometa, me parece. Y pues por ahí, no sé si ustedes quieren recomendar otro libro. No, pues sí, yo puse aquí Betraven, creo que tiene varias cosas sobre eso, cuentos, cuentillos. No es tanto sobre Yucatán, pero por ahí va, digamos, este nivel de explotación y de construcción social de una casta que realmente termina siendo bastante abusiva respecto a los indígenas de la zona. Y además es interesante porque en Chiapas la esclavitud, creo que todavía hay fotos de 1930, 1940, en donde hay indígenas esclavizados en Chiapas. Entonces toda esta zona pues comparten muchas características, ¿no? Características de explotación, de pocos, nulos derechos laborales, ¿no? un atraso pues también compartido. Bueno, no sé si alguien más tuviera una pregunta por aquí entre los asistentes. Si no, a mí me gustaría cerrar preguntándoles algo, ¿no? Ya lo dije de mis propias inquietudes. En la historia de la izquierda latinoamericana para la segunda mitad del siglo XX, ya empieza a haber una historiografía que explora la parte más íntima de la militancia, por ejemplo, toda la nueva izquierda, pues influenciada por la Revolución Cubana, también estuvo muy marcada por la Revolución Sexual, ¿no? Que hubo en ese periodo histórico. Entonces me gustaría saber si ya hay trabajo en curso en México sobre Benita Galeana, o sea, qué tan formalmente se la ha estudiado, si esa correspondencia, por ejemplo, esa correspondencia amorosa que dejaron de la Cavada y Benita Galeana ya se ha tomado en cuenta, ¿no? Un poco que hablaran sobre eso. Es bien interesante porque, recordemos, México es un país tradicional, sumamente tradicional, católico, a pesar de la Revolución Mexicana, a pesar del divorcio, los valores tradicionales siguen imperando, y de hecho, pues, en los 50s y en los 60s van a regresar por sus fueros. Si no me creen, vean cualquier película mexicana de la época, en donde los dramas son por el divorcio, por el hijo borracho, por la hija disoluta. Bueno, los comunistas, ¿no? Sobre todo las mujeres comunistas, ellas ejercían la libertad sexual, ¿no? Ellas no tenían problema obviamente sí tenían problemas, los problemas obvios de la biología, no podían quedar embarazadas y todo, pero en sus testimonios ellas hablan abiertamente de su libertad sexual, ¿no? Benita Galeana, por ejemplo, trabajó en cabaret, entonces para ella en su biografía lo deja muy claro, fue compañera de un comunista de base llamado Manuel García, que era un chofer de taxi, después fue compañera de Juan de la Cavada, después se casó, bueno, después no se casaban, se juntaban, ¿no? Para ellos juntarse era un matrimonio, era un compromiso. Ellos estaban muy, bueno, sobre todo las mujeres estaban muy liberadas y estaban muy conscientes de eso, ¿no? Decían, bueno, a mí me gusta este hombre, pues con este hombre vamos a andar. Pero de hecho, después, y eso lo deja muy claro Verónica Uquión en su libro sobre Cuca García,
después sí hay muchos reclamos en los que dicen, es que solamente se aprovechan de nosotras, ¿no? O sea, no nos toman en serio, no nos ofrecen una relación de camaradas, sino que son, ellos no son ni siquiera verdaderos comunistas, son unos machos, ¿no? Y de ahí también viene este Partido Comunista Machista, ¿no? No era Partido Comunista Mexicano, era Partido Comunista Machista, porque sí se aprovechaban de esta relación, ¿no? O sea, las mujeres sí estaban liberadas, pero los hombres todavía eran muy mochos en este sentido, ¿no? Ellos todavía creían en las convenciones sociales. Esta, bueno, Juan de la Cabada es una excepción, ¿no? Él siempre fue muy respetuoso con sus compañeras, fue compañero de Leonora Carrington, ¿no? Ya dijimos que se casó con esta actriz afrocubana, imagínenlo, ¿no? Casarse con una persona afrocubana, es decir, con una mujer negra, pues era un choque en el México de 1950, un país con muchos prejuicios, con muchos racismos, y aún ahora lo es, ¿no? Pues en 1950 era mucho más. Y Juan de la Cabada no tenía ningún problema con ser compañero de Leonora Carrington, de Benita Galeana, que era una indígena guerrerense pura, ¿no? Ni con, ¿cómo se llama? Esther Martínez Peñate, me parece, ¿no? Y sí, también es muy interesante la correspondencia amorosa que desgraciadamente el Instituto de Cultura de Campeche no la distribuye, pero sería muy interesante encontrarnos con esa correspondencia amorosa de Juan de la Cabada. Ah, no, yo solo que creo que esta imagen grafica muy bien a la izquierda mexicana de los años 20, 30. Es un macho mexicano que está combatiendo al resto y que en ese lugar como que lo femenino es negado e incluso es negado para las mujeres, que tienen que convertirse en una especie de militantes hombres. O sea, tienen que masculinizarse para poder tener acceso, tal vez no a la militancia, pero sí a los cargos más altos de los partidos, no solo del Partido Comunista, sino que en general. Creo que el Partido Comunista y las asociaciones de izquierda reproducen todas estas lógicas. Y en el caso de los latinoamericanos que llegan, es interesante cómo se van produciendo los choques. Yo saqué todas las imágenes que podían haber servido en este momento, pero llega una peruana, Magda Portal, y ella estudia, está en Perú estudiando literatura, y Aya de la Torre, machín de los machines, pero le dice, no, tú no puedes seguir estudiando literatura, tienes que estudiar algo que sirva, y lo obliga a estudiar economía. Economía en la UNAM, inscribirse. Y ella dice, pues si quiero militar en el partido, tengo que someterme a esto. Y lo hace. Entonces, hay ahí toda una construcción de género, de masculinidades, de hegemonías masculinas, que es necesario explorar con más detalle. Hay un libro en particular sobre las mujeres en el Partido Comunista, de Quinto Sol, editado hace algunos años. Natura Olive. Eso, de Natura Olive, que es interesante al respecto y demuestra claramente cómo están siempre desplazadas a un segundo plano y sobre todo en términos de decisiones. Bueno, pues les agradecemos su asistencia. Buenas noches a todos. Y bueno, ya solo yo quiero agradecerle a la doctora Kenia Bello y entregarle su constancia, con mucho cariño, porque ella fue mi compañera en la maestría, ¿no? Es una persona a la que admiro mucho. Y también a Sebastián, que también es un compañero, un colega y un amigo al que también admiro y quiero y respeto mucho. Toma tu constancia, compañero. Muchas gracias. A ustedes. Gobierno de México.